Las sanciones irán a más, ha dicho Bruselas. Esa va a seguir siendo la principal arma de Occidente para responder ante la agresión rusa, porque la OTAN sigue insistiendo en que sus fuerzas militares no van a entrar en ningún caso en territorio ucraniano. Marta Carazo, Bruselas. Buenas noches. Pues no, no va a haber tropas ni aviones de la OTAN en Ucrania, porque dice su secretario general Jens Stoltenberg que la responsabilidad de la alianza es que la guerra no escale fuera de Ucrania. Y cualquier movimiento que pudiera implicar a un solo soldado o a un avión aliado agravaría el riesgo de que esa guerra se extendiera causando mayor sufrimiento. Así que, aun temiendo que lo peor todavía está por llegar, se mantienen retirados a nivel ofensivo, mantienen su postura y su actitud defensiva y le piden a Vladimir Putin que para esta guerra. Se han reunido los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica en Bruselas, también se han reunido los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros junto con el secretario de Estado norteamericano y las ministras de Exteriores de Canadá y de Reino Unido. Los 27 condenan el ataque a la central nuclear. Estamos viendo, dice Josep Borrell, la peor cara de la guerra, la más desagradable, con consecuencias catastróficas. Mantienen en la manga varias sanciones, todo sigue encima de la mesa, pero de momento prefieren comprometerse con ejecutar bien las que ya están en marcha y ver cuál es el alcance real que tienen. Putin es el que ha provocado esta guerra, dice el jefe de la diplomacia europea, y solo él puede pararla. El ataque a la central nuclear es un salto cualitativo y agrava la situación. La OTAN pide a Putin que pare la guerra, pero asume que en los próximos días la situación empeorará. Para no involucrarse en el conflicto, no apoyará la creación de una zona de exclusión aérea en Ucrania. Entendemos la desesperación del pueblo ucraniano, pero creemos que si lo hacemos, llevaríamos a una guerra mayor en Europa causando más sufrimiento, ha explicado el secretario general de la OTAN. No obstante, están listos para reforzar la defensa. No buscamos el conflicto bélico con Rusia, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados, ha señalado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Sabemos que este conflicto está lejos de terminar, ha añadido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y desde Bruselas se advierte de que podrían adoptar más medidas si Rusia no detiene su ataque. Juntos vamos a preparar el camino para imponer las sanciones más drásticas, ha señalado el representante de Exteriores de la Unión, Josep Borrell. Lo importante no es buscar nuevas sanciones, sino aplicar aquellas que hemos decidido. El esfuerzo en los próximos días tiene que estar en que esas sanciones sean efectivas a nivel de cada uno de nosotros. De momento no se descartan sanciones al tráfico marítimo o en el terreno energético. Aquí en Washington también insisten en que no quieren entrar en confrontación directa con Rusia, en que su responsabilidad es evitar que la guerra se extienda más allá de Ucrania, y por eso esa zona de exclusión aérea de la que tanto estamos escuchando hablar estos días nunca ha estado encima de la mesa, porque eso implicaría derribar aviones rusos. Es el mismo argumento que acaban de escuchar desde Bruselas. Aquí insisten en la importancia de la unidad con los aliados, y hasta ahora el presidente Biden se reúne con su homólogo finlandés, mientras en ese país, en Finlandia, aumenta el apoyo a convertirse en miembro de la OTAN. En la Casa Blanca acusan a Putin de utilizar métodos cada vez más brutales, temen que lo peor esté por llegar y también aquí centran su respuesta en las sanciones. Casi cada día vemos una nueva ronda. Anoche asestaban un nuevo golpe a los oligarcas y al círculo de Putin e incluían más nombres en la lista de sancionados, incluido el portavoz del Kremlin.